y cómo nos sentimos, ¿no? Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Podría compartir usted algunos ejemplos concretos de alimentos o hábitos alimenticios que podrían ayudar a calmar de pronto en personas que tienen episodios de ansiedad? ¿Ya? ¿Cómo, o sea, en ese momento, qué recomendación usted le daría a esas personas? Mira, el tema de las crisis de ansiedad, que son súper frecuentes hoy en día, porque como te digo, el tema post pandemia nos dejó con este problema de la depresión, es importante también tener herramientas nutricionales que ya las hablamos, como los alimentos ricos en triptófano, la niacinamida, pero también es importante tener herramientas no nutricionales que también nos van a ayudar. Y dentro de esa, el 60% de la salud lo hace la nutrición, los alimentos, pero el 40% de la salud tiene que ver con el ejercicio físico. Y es porque el ejercicio físico no es ejercicio porque es saludable, todo el mundo lo dice, pero nadie te dice que el ejercicio físico es capaz de prevenir el Alzheimer, que el ejercicio produce endorfinas, que mejora la presión arterial más que dejar la sala. Hoy en día eso está obsoleto. Los cardiólogos se dieron cuenta que no había que prohibir el sodio, porque el sodio es muy importante para el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo. De hecho, un humano, te cuento, que un humano no puede consumir agua destilada. El humano necesita minerales, necesita electrolitos. Entonces, ojo con las aguas alcalinas, ojo con las aguas alcalinas. Y yo acá le quiero enseñar algo, porque no porque esté de moda es algo bueno. A veces las modas son súper dañinas porque son antifisiológicas. Y esto de la alcalinidad no se ve per se en el alimento. Es la combustión la que me importa. Te doy un ejemplo. Si yo un limón le hago el test de pH, me va a salir ácido. ¿Pero por qué se dice que es lo más alcalino que hay? Porque importa lo que pasa adentro. Cuando yo me como ese limón, todo el proceso metabólico que se va a llevar a cabo y lo último, la huella que va a dejar, es alcalinidad en medio extracelular. Que es lo mismo que si yo pesco un limón, lo quemo, la ceniza es alcalina. Pero la carne, que es súper dañina, el doctor Campbell, eminencia, 8.000 relaciones estadísticamente significativas, donde él descubrió que toda enfermedad viene por el consumo de carne, ningún científico como él puede haber demostrado algo tan increíble, él hace y nos dice la proteína animal provoca cáncer, así, con evidencia. Compren, lean el gran estudio de la China, ahí está la evidencia, increíble la evidencia que él presenta. Entonces la carne, si yo le hago un test de pH, me va a salir un pH alcalino cruda. Pero resulta que cuando yo la voy a cocinar y me la como, en la metabolización de todo el proceso que lleva, el residuo que va a dejar es ácido. Y eso es lo que ocasiona la disrupción a nivel extracelular. Entonces, no porque algo sea alcalino me va a hacer bien. Está súper de moda el bicarbonato de sodio. Para el momento está bien, pero el bicarbonato de sodio es tremendo para el estómago. El estómago necesita trabajar en un pH 3 para que la pepsina actúe y poder digerir las proteínas. Si tú cambias eso, no va a haber digestión adecuada de proteínas. Y es lo que ocurre con el agua alcalina. Por eso hay gente que toma agua alcalina, sobre todo la que es por hidrólisis, que es la más potente, y le da diarrea. Porque el cuerpo no está hecho para comer de esa manera y porque la gente entiende mal. ¡Ah, alcalino! ¡Ah, eso me sana! No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la huella final en el proceso de metabolización. Y eso yo creo que entiendan, porque el problema es que hoy en día a la gente le gusta el video corto. Entonces se ponen a ver por TikTok cosas de un minuto y agarraron que el agua alcalina era buena, listo, se quedaron con eso. Pero no se ponen a pensar un poco cómo funciona el cuerpo humano. Y ahí está el error. Porque quien sabe cómo funciona, sabe cómo repararlo. Por eso es nuestro deber saber un poquito fisiología. Entonces tú decías, ¿qué puedo hacer cuando tengo depresión o ansiedad? Si hemos hablado de estos tips, también es importante saber que como medida no nutricional, tengo que hacer ejercicio en donde pueda salir al aire libre, a correr, a trotar, a jardinear, respirar, tomar sol. Es que algo tan lógico, y que la gente se baña en bloqueador. Toma tu teléfono y averigua cuáles son las radiaciones en ese momento, y si es menos de 3, tranquilízate y no te pongas bloqueador.
Porque está los VA y los VB. Los VB son los malos, pero los VA los necesitas para sintetizar vitamina D. Apenas 20 minutos de baños de sol, cara, brazos y cuello son 20.000 unidades internacionales de vitamina D3 que actúa como hormona y te da felicidad. Por eso es que la D3 no puede faltar. Los baños de sol son muy importantes. Antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde y lo haces con seguridad porque yo sé que no te quieres arrugar, que le tienes miedo al melanoma. Pero esas cosas tienes que saberlas porque son súper importantes. El respirar aire puro expande la caja torácica. Inhala, aprende a inhalar y exhalar. ¿Qué no te has dado cuenta que cuando estás enojado, respiras pausadito y se te pasa el enojo? Es que son cosas La respiración súper, consciente. la respiración consciente, son cosas súper puntuales, pero que le pueden cambiar la vida a una persona. Entonces, por eso es importante Correcto. que aprendamos medidas nutricionales y no nutricionales para el manejo del estrés y la depresión. Pero qué lindo, cómo todo va sincronizado y para mí una cosa va directa con la otra y es maravilloso aprenderlo de esta manera. Para mí es lo más rico. Yo en las mañanas ir al parque a caminar descalza en el césped mientras el sol a las 7, 8 de la mañana es la cosa más maravillosa que yo puedo sentir. Me recargo de mucha buena energía y tomar mucha agua. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla. Chicos, por aquí dejen sus preguntas. Doctora, yo sé que a lo largo de su carrera usted ya ha tenido muchos casos de personas de pronto o resultados impactantes que usted haya visto de pronto en ellos. ¿Nos puede comentar uno de esos casos que para usted haya sido como que el que le ha parecido más asombroso ese cambio que la persona ha tenido de pronto hablando justamente en este tema de alguien que estuvo con esos problemas de ansiedad, de depresión y que a través de la alimentación logró dar un giro a su vida? ¿Nos puede comentar uno de esos casos que usted haya tenido? Sí, bueno, tengo varios y lo que más me asombran son los de esquizofrenia, porque es la enfermedad mental más difícil que hay, pero de depresión he tenido varios principalmente con niacinamida. Las dosis depende, porque si es una depresión leve no es lo mismo que una depresión severa y que una moderada, eso depende de la dosis de niacinamida que tú des. Pero básicamente en lo que he podido tener lindo testimonio de una dama con problemas de depresión postparto, que es tremendo, porque se desestabilizan las hormonas producto de la lactancia y hay todo un tema ahí en la depresión postparto, sobre todo en donde no hubo un apego inmediato, ya sea por cesárea o por alguna complicación. Suele presentarse este problema en donde la mujer tiene que lidiar con el estrés de ser madre y todo lo demandante que es, y más encima tiene que lidiar con el sentimiento de que me siento morir, tengo ganas de morir, pero tengo que vivir porque tengo un hijo. Es algo tremendo. Y en este caso, no daña al bebé, el 10% de los nutrientes pasan por la lactancia materna sin perjudicar al bebé y los cambios son impresionantes. Una mujer que en 10 días pudo conectarse con su hijo, tener un apego total, sentirse feliz, disfrutar su proceso y eso es único y te marca el ver esos resultados en tus pacientes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y más para uno, o sea, para usted que es madre también y usted ve este cambio y esa mejoría en ellos o en ellas realmente es gratificante. O sea, ese creo que es el mejor regalo que usted puede recibir más allá de todo. Es el poder de ti, o sea, hemos